Roxana, ¿cuánto tiempo ha pasado desde el día en que vos haces pública las denuncias de supuestas coimas contra el juez Reynoso? Y ya van a ser casi 3 meses. ¿Te ha sorprendido lo que ha pasado hoy? La verdad que sí, y mucho. No, no esperaba que llegue a tanto. A partir de ahí, vos estuviste en la gendarmería, te trasladaron a Salta, estuviste hablando con un fiscal. Sí, me trasladaron, hablé con fiscal y ¿Con qué fiscal hablaste? con Villalba. ¿Y ellos qué te dijeron en ese momento? Y me brindaron, o sea, su apoyo, me contenieron en ese momento que yo declaré. Y hasta el día de hoy se comunican conmigo. Entonces, ¿vos estás protegida en este momento? Sí. Esta situación, ¿a vos cómo te pone? ¿Vos estás contenta o cómo te sentís? Contenta, ¿no? Contenta no, pero un poco más segura porque de todo lo que dije ha sido verdad y bueno, eso es lo que yo expresé, ha sido verdad. ¿Vos sabés en este caso quiénes son las personas que están detenidas? 3 de ellos, sí. ¿Quiénes serían? Se habla de una abogada. La abogada, el doctor, el juez y un secretario. Bueno, en algún momento del relato habías comentado de que habías tenido, que a través de la doctora Esper, ella es una de las que supuestamente está detenida, Sí. llevaban el dinero a el cuñado del juez Reynoso. Con exactitud no sé el nombre de esta persona. Pero sí que tenía alguna Sí. vinculación. Era un familiar del juez. Familiar o un allegado. Una llegada. ¿Vos has pedido custodia? ¿Vos estás protegida? ¿Vos y tu hija? Sí, estamos protegidas. ¿A vos te da garantía la justicia en este momento? La justicia ¿Federal o local? federal más que nada. En la local nunca más te llamaron, nunca. No, solamente psicología y orden de alejamiento para él. Él está detenido, Él sigue está detenido. detenido. ¿Vos crees que va a continuar esto? ¿Vos crees que la gente se va a animar? ¿Vos pudiste aportar pruebas contundentes con respecto a esta situación? Sí. ¿Sabés si vas a ser citada nuevamente por el juzgado? Y hasta el momento no sé nada. ¿Qué te han pedido? El alejamiento, que no te expongas. Sí, de exponerme un poco menos a los medios. O sea, todo por si el bienestar mío y de mi hija. ¿Te ha sorprendido esto que ha pasado hoy? La verdad que sí. La verdad que sí, y me ha dejado un poco nerviosa. ¿Tenés miedo? Y sí, porque son gente que tienen plata y la verdad que yo no tengo nada ni cómo cuidarme. Vos estás totalmente desprotegida con tu hija. Sí, porque estamos las dos solas. ¿Te vas a pedir protección? ¿Has hablado ya con la gendarmería? Sí, lo voy a hacer. Lo voy a pedir. ¿En todo este tiempo has tenido algún mensaje? ¿Te han hecho llegar algún tipo de amenazas? Sí, lo tuve. Sí, lo tuve y bueno, los mensajes, todo eso le hice llegar a Gendarmería. ¿Esos mensajes eran amenazadores, eran en contra de tu vida? Sí. ¿Qué te decían, por ejemplo? Y que no, que ya me había perdonado muchas veces, que esta vez no lo iba a hacer más. Pero vos presentaste todo eso ante la gendarmería. Sí. Ellos, cada vez que vos te has acercado, te han recepcionado las denuncias, Sí. o por lo menos lo que vos aportabas. Sí, sí lo han hecho. Sí, y después me llegaba una notificación, así que sí.